Empiezo la presentación, ¿ok? Vamos a ver si están aquí. Dame un chance. ¿Todos pueden ver? Excelente. Sí. Ok, buenísimo. Bueno, chicos, empiezo. A ver, Baccarat es la última torre, la última colección de Related Group, el desarrollador más importante aquí en Miami. Está en Brickell Avenue, sobre Brickell Avenue, entre la cuarta y la quinta calle, ¿ok? Está aquí, les muestro un rendering mejor, ¿ok? Esta es la torre, ¿ok? Esto todo es Brickell, obviamente Brickell Key y Downtown, ¿ok? Para los que no saben, este es el puente de Brickell. Y bueno, va a estar tremenda ubicación. La torre, aquí de nuevo está en el día. Va a tener 75 pisos, va a ser la más alta en Brickell. 324 residencias, 8 penthouses y 28 river flats que van a estar aquí abajo. ¿Okay? Va a ser un edificio de alto lujo, bastante pues, exclusivo. Muy fino, con unas terminaciones y unos acabados y unas amenidades espectaculares. Son solamente 6 apartamentos por piso que corren entre 1.300 pies cuadrados a un poco más de 3.000 pies cuadrados, ¿ok? Todos tienen ascensores privados y bueno, son apartamentos grandes, como les comenté. Si Dios quiere, empezamos la obra ahorita a principios del 2022, el primer trimestre, y terminamos 2025, ¿ok? Quiero que sepan que Jorge Pérez es el desarrollador, nos ha dicho que este va a ser el edificio más lujoso que él ha hecho en su historia, ¿ok? Por ser Baccarat, para los que no conocen la marca Baccarat es una marca francesa de cristales finos, ¿no? Que es muy, muy famoso por sus lámparas, sus copas de champaña, sus floreros, y bueno, y ahora vamos a empezar a ver Baccarat más como hotel y residencia. Ya hay uno en Nueva York, muy, muy lujoso, muy caro, se vendió muy caro. Y bueno, ya vamos a empezar a ver más Baccarat globalmente en el mundo porque ya esa marca se está expandiendo. ¿Okay? Aquí está la ubicación, de nuevo, esto es Brickell Key, esta es Brickell Avenue, sobre Brickell Avenue, entre la 4 y la 5, muy cerca a Miami Beach, al puerto de Miami, a Downtown Miami. Okay. Una zona, Brickell ya es una zona que está establecida, tiene los mejores restaurantes, shopping, tienes a Brickell City Center atrás, o sea, un lugar donde puedes caminar, ¿verdad? A todos lados. El desarrollador de nuevo es Related, como les comenté, Baccarat es la marca, que es SH Hotels and Starwood Capital. Arquitectónica va a ser la firma de arquitectos. Meyer Davis es el diseñador de interiores. Y Enzo Enea es el paisajista, ¿ok? Aquí tienen, les dejo esta toma para que vean los balcones que van a ser todos de vidrio. Dame un segundito, perdóname. Veías leyendo ahí. Wow, ¿qué les parece? Excelente. Bellísimo. Oportunidad. Esto está... la propiedad del sueño, o sea, está hermosísimo. Eso puede ser para mí, para los inversionistas extranjeros, los gran amigos de mi hermano. Y excelente. Podría ser una excelente oportunidad para ellos. Así es. Valeria, te sí. Puse mute sin querer. Ella tiene ruido allá, creo, escuché. Que debe ser por eso que se fue a... Okay. Entonces aquí tienen, esto es obviamente una unidad en un piso alto, esta vista es al noreste, pero aquí tienen, miren los balcones que van a ser todos de vidrio para que tenga ese look como si fuera de verdad una torre de cristal, okay. Y aquí ven las terminaciones de los apartamentos adentro, los apartamentos vienen totalmente terminados, vienen con pisos, van a tener de 3 a 4 opciones de pisos para elegir, techos altos de 10 pies de altura. Tienes las ventanas también del piso al techo. Mira esta vista, ¿no? Divina. Las cocinas son diseñadas por Meyer Davis, que es el diseñador también de todo el proyecto. Las cocinas son italianas. Va a venir con calacata, el cuarzo.
Los electrodomésticos son Wolf y Sub-Zero, ¿ok? Los baños también son totalmente todo importado de Italia. Los closets del master también vienen terminados. Como todos tienen ascensores privados y tienes tu propio vestíbulo, muchos tienen una bodega también dentro del vestíbulo, ¿ok? Todas las terminaciones de alto lujo, ¿no? Y bueno, y luego las amenidades del edificio, también muy completo. Tenemos un gimnasio de Altitude, que es un gimnasio muy famoso en Nueva York, con diferentes salas de spinning, de yoga, meditación. Va a haber un Hammam Spa, que va a ser corrido por La Mer, que es una marca muy buena de cosméticos. Tiene salas de cine, cuarto de juegos para niños, va a haber un mercadito como café, peluquería, barbería, un pet spa para los perritos, un spa para las mascotas. La piscina va a estar en el piso 12, va a haber cabanas, va a haber un restaurante también en la piscina, va a haber zona de barbacoa. Y como estamos en el río, porque estamos en el río, verá, esta, y todas las unidades van a tener vista al agua, vamos a tener como una marina, un tipo dockage, una marina, donde va a haber un yate, que es un servicio de Baccarat, y te deja y te busca en varias destinaciones por el río. Y ese servicio incluye en tu mantenimiento. ¿Ok? Uy, perdón, me fue. Y también tiene servicio, porque hay también enfrente, o sea, de lado, va a estar una torre Baccarat, que es del hotel, y esta, la que estamos vendiendo ahorita, es la residencia. ¿Ok? Entonces, por tener el Baccarat Hotel enfrente, también se pueden beneficiar de muchos servicios tipo resort, ¿verdad? Como 24 horas de servicio al cuarto, courier, concierge, ¿sabes? Flores frescas en tu casa, servicios de cuidados para niños, compras a tu habitación. Tienes un programa que si te vas de viaje te pueden venir a cuidar tus mascotas, tus plantitas. Un edificio muy completo, de alto lujo, con unos servicios muy exclusivos, ¿ok? Todas las residencias también vienen con una membresía de un año al One Hotel en South Beach, ¿ok? Así que tienes servicio de toalla y de playa en el club de playa de One Hotel en Miami Beach por un año. Este es el servicio que te decía, que no sé si va a ser esa lancha, pero va a haber un servicio de water taxi que te lleva a las destinaciones del río, que te dije que te busca y te, ¿sabes? Te recoge y te deja en diferentes ubicaciones, ¿ok? Esto es lo del One Hotel en South Beach, los que le conté la membresía en la playa. Y ahora les voy a llevar a más o menos son las inspiraciones que el diseñador tiene para todas las áreas comunes. Como la marca es bastante francesa, ¿okay? Ellos quieren que todo se sienta como si estuvieras en el sur de Francia, del momento que manejas tu carro al momento que llegas a tu apartamento. ¿Okay? Esa sería la entrada, la recepción, el lobby, el bar café que les comentaba en el lobby, que también va a estar en el lobby. El correo, este es el pet spa, en la planta baja, el spa para mascotas. El piso 11, tienes el spa, la peluquería y la barbería. Como les comenté, va a ser la Mer. El piso 12 es el piso de entretenimiento, que tienes diferentes salones de eventos y la piscina con el deck, las cabanas y el bar-restaurante también. Va a haber una escalera así espiral, súper francesa, que te une del piso 11 al 12. Y estas son fotos de diferentes salones de eventos, el Harmony Room, el Gran Salón, tienes la sala de billar, va a haber una sala de un wine cellar para vinos, una biblioteca, una sala de cines, la piscina. Y el piso 14 tienes el gimnasio, que les comenté, 2.700 más 1.200 más 1.000 de spinning y 650 pies cuadrados de pilates. Y también en ese mismo piso vas a tener la sala de juegos para niños. ¿Ok?
En el piso 39 vas a tener un Baccarat Lounge exclusivamente para los residentes. También va a haber un Business Lounge, una sala de negocios. Y los planos, como les comentaba, vamos a empezar por el 01. Son solo 6 apartamentos. Estamos en reservas ahorita, ¿okay? Pedimos un depósito entre 150 mil dólares a, perdón, entre 50 mil a 150 mil dólares, dependiendo del apartamento, ¿no? El más chiquito 50 mil, el mediano 75 mil, los grandes entre 100 a 150 mil. Y vamos a contratos en 30 días. En 30 días ya tienes que completar el 10%. 60 días después, otro 10%. En el verano que viene, otro 10%, y en el principio del 2024, el último 10% que completas el 40%, o sea que es 40% de cuota inicial, ¿ok? Y el 60% a la entrega en el 2025. Pero ahora estamos en reservas, es bueno porque el cliente puede reservar un apartamento con un depósito y tiene de verdad hasta contratos en 30 días para pensarlo, ¿ok? Este es el plano más grande, que es 4 habitaciones, 4 baños y medio, ¿ok? Son 3.029 pies cuadrados interior y en total 3.654, que son 329 metros, ¿ok? Este es, bueno, como ustedes ven, es enorme, tienes tus ascensores privados, tu vestíbulo, la bodega, medio baño, aquí tienes espacios abiertos, el cuarto principal con el closet que viene terminado del máster, su baño completo, y luego tienes 3 habitaciones adicionales, cada uno con su baño y con su closet. Estos están aquí en la parte norte del edificio. Como te comenté, aquí viene el hotel, miren aquí. Entonces todas las unidades están hechas en un ángulo para que todas tengan una vista al agua. Ahí está lloviendo horrible, no les puedo mostrar, pero vamos a ver si después les muestro aunque sea algo con esta tormenta. Estas empiezan en 3.1 millones y están pidiendo 150 mil para depósito. Esta 02, ok. Espérame aquí. Esta 02 también son 2 habitaciones, 2 baños y medio, ok. Perdón, estas son 2 habitaciones, 3 baños completos y un den, ok. Este den se puede convertir en una habitación porque tienes un baño aquí adentro. Estas empiezan en 1.7 y se pide 75 mil. La 03 es parecida, sino que tienes 2 baños y medio, tienes adentro del den un medio baño, y estas empiezan en... You want to take a Zoom? ¿Ah? You want to take a Zoom? No, I'm good. Thank you. Yeah, yeah, because my clients are here. I was going to click. Thank you. Disculpen. 2 habitaciones, 2 baños y medio y un den. Estos empiezan en 1.5, y también son 75 mil dólares con la reserva. El 04 es bien parecido, 2 habitaciones, 3 baños completos y un den. También fíjense todos que tienen su elevador privado, su bodega. Esto tienes tu lavandería acá. Estos empiezan en 1.6 y también 75 mil. Y aquí están todos los square footage abajo. Estos son, bueno, en total 2018 square feet, que son 187 metros. Este es el más pequeño, que es una habitación, 2 baños completos y un den. Estos empiezan en 1.2 y son 143 metros en total. Y de nuevo, fíjense que el den se puede convertir en habitación. Y el último, que es el 06, son 3 habitaciones, 3 baños y medio, y empiezan en 1.8. ¿Okay? ¿Qué más les puedo decir? Bueno, estamos súper bien, ya llevamos 150 reservas en nada, hace 8 semanas que abrimos. Esto está de locos, aquí es cita tras cita tras cita. Así que nada, les doy la información para que puedan nada, mandárselos a sus clientes. Aprovechen que el mercado ahorita está súper bueno. La gente le encanta esta ubicación, es una zona muy establecida, es un proyecto de alto lujo, con, ¿sabes?, muy exclusivo. Y los precios están muy buenos comparado con todos los edificios que están, como el Aston Martin, el Waldorf Astoria. Estamos mucho mejor precios que ellos. ¿Okay? Valeria, te pregunto una cosa. ¿Cuántas propiedades son de 1.200? ¿De qué, perdón? De 1.200. ¿Cuántas propiedades son? No, bueno, tengo una que me queda ahorita. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Que son las de una habitación, 2 baños y un den. Esas pueden ser 2-2, la verdad.
Ese empieza en 1.2, disculpa. Sí, empiezan en 1.2. Los pequeñitos. Después los de dos habitaciones y un den empiezan en 1.5, que pueden ser tres habitaciones. En total son 6 tipos de unidades, ¿verdad? No, si quieres, comparte el Dropbox con ellos, ¿ok? Sí, son 6 tipos de unidades, entiendo, ¿verdad, Valeria? Sí, son solo 6 tipos de unidades, así que es bastante straightforward, bastante simple. Excelente. Voy a parar la grabación.